creo que estoy haciendo esta intro en mi despacho nuevo, de la casa nueva. No sé cómo explicaros que esta mudanza está siendo una locura. Es una casa grande, no sé, es como que todo se me ha venido un poco encima. Luego también trabajo que yo tenía aplazado es lo primero que he tenido que poner en marcha con clientes que tenía en espera. Entonces es como que la vuelta durante una semana y media así como a la rutina ha sido un poco caótica. De hecho, todavía no estoy al 100% como organizada en la vida. Pero sí, me faltan algunas lámparas, por ejemplo la lámpara de mi despacho, un aplique, cosillas. El caso, hoy es lunes 23 de octubre y yo necesitaba grabar un vídeo una semana conmigo de octubre, un mood otoñal, y aunque no va a poder ser 100% como lo tengo en mi cabeza, he preferido grabarlo a pesar de todo y lo que salga saldrá. Me he levantado temprano porque necesitaba un poco activarme y ver algunas cosas de Amazon que tengo que comprar todavía para la casa, entonces eso ya me lo he quitado de encima y ahora voy a empezar un poco como con la jornada. Son las 9:30. Voy a vestirme. Esta mañana no tengo planteado salir de casa porque tengo varias visitas. Viene el electricista, viene el fontanero y vienen los de la promotora para ver últimos fallos y tal, que cosas que todavía hay que arreglar de la casa. Entonces voy a trabajar desde casa, voy a editar un contenido de Bourjois que tengo que enviar ya. Y también tengo que terminar de editar algunos unboxings que grabé. Y bueno, entre todo eso atender a la gente que venga, así que vamos a empezar el día. Y para estar cómoda en casa voy a ponerme esta sudadera beige. Me dio como un rollo súper vintage. Me gustó, me la compré con unas mallas, así pantalones elásticos de Oysho. Y ya está. Esta semana me tiene que bajar la regla y lo estoy empezando a notar. Fijaos cómo voy de tiempo, que sigo utilizando los sujetadores del posoperatorio. No me ha dado tiempo a ir a Oysho y probar mis sujetadores nuevos para ver cuál es mi talla ahora. No sé si sigue siendo la de antes de operarme después. Que no lo he dicho por aquí por YouTube, lo dije por Instagram, pero supongo que lo sabréis. Me he quitado las prótesis de pecho. Y no os preocupéis de verdad, porque tarde o temprano habrá un vídeo explicando todo. Son las 1:30, así que voy a prepararme algo para comer. He estado toda la mañana en la reunión con el fontanero, con el lampista. Han venido también los promotores, todas las citas del carpintero que viene esta semana. Se acaban de ir ahora mismo y voy a preparar algo de comer, que va a ser algo muy sencillo porque no tengo nada. Tengo que ir a la compra esta tarde. Y voy a hacer una tortilla francesa con un poco de pan con tomate, un poco de pavo, Filadelfia. Y luego tengo unas fresas que casi se me van a poner malas. Voy a hacer también fresas con yogur de postre. Tengo también estos espárragos que abrí para cenar, me voy a poner algunos. Y no me acordaba que tenía queso en aceite. Soy súper fan, en Castilla-La Mancha se come un montón. Chicas, son las 4:30 de la tarde y necesito remontar. Ay, Dios mío. Voy a seguir editando el contenido de Bourjois. A ver si acabo el Reels y tengo que editar también los stories. Hoy lunes ha sido horrible. La mañana siento que no me ha cundido nada, que he estado todo el rato atendiendo a gente que venía y no he podido centrarme en el trabajo y... Así que me merezco unas galletitas con el té.
se viene un haul del supermercado. Esta compra ha sido un poco rara porque voy a probar nuevas recetas que quiero, he visto durante esta semana y no he podido cocinar nada en TikTok. De hecho, ya sé, me acabo de llegar a casa y ya he visto que se me han olvidado anchoas, pimientos del piquillo. Pero bueno, os voy a enseñar lo que he comprado. Primero, unas mini wraps para comer mañana, que voy a hacer una receta súper chula. Papel de arroz, que es la primera vez que lo compro y la primera vez que voy a cocinar con él, también para probar una receta de TikTok. Tortas de arroz, también para una receta de TikTok. Lo he comprado, son como mini lechuguitas, pero tiene un nombre. Tomate de untar para las tostas, que yo tomo muchísimo pan con tomate. Pan rallado que no tenía. Garbanzos, porque este fin de semana voy a hacer mi primer cocido de la temporada. Ajos puerros, atún, que este atún, ya, bueno, siempre os lo enseño. Esto es bastante caro, pero merece la pena cada miligramo de atún que hay en esta lata. También he comprado sardinillas, que probablemente es lo que cene hoy. Vale, he tenido un problema. He perdido en la mudanza, no sé dónde están, las bolsas de tela que yo llevaba al supermercado para fruta y verdura. Entonces, sé que me va a caer muchísimo hate en este vídeo por usar las bolsas de plástico, pero si me seguís hace mucho tiempo sabéis que prácticamente nunca las uso y siempre llevo bolsas reutilizables de tela. Y en la compra en general siempre intento utilizar el menos plástico posible, pero bueno. Ah, no os lo he dicho, he comprado manzanas. Estas son las rojas normales, pero es que luego he comprado otras muy raras, ya veréis. Una cebolla roja, porque quiero probar a hacer cebolla encurtida. Limas, tomates, aguacates. Estas son las manzanas, son durísimas. Y por fuera son como amarillas naranjas, pero por dentro se supone que son rojas. Tenía que probar esta cosa. Dos pimientos verdes y limones también. Calabacines y zanahorias. Y luego he comprado también espinacas y canónigos. De fiambre solo he comprado pavo. Luego he cogido huevos, masa de hojaldre para otra receta de TikTok. Vale, este momento. Este momento, chicas. Mirad lo que he encontrado. Sin palabras. Este queso es el que yo compraba cuando vivía en mi estudio de Madrid, en Carrefour, y no lo he vuelto a ver en ningún otro supermercado. Siempre lo he echado tanto de menos. Y de repente, hoy me pongo a buscar, digo, no puede ser. Este queso os lo enseñaba en todos los halls de supermercado. O sea, no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer y voy a llorar. También he cogido queso feta para otra receta de TikTok. Ajo en polvo y cebolla en polvo, que me faltaban. Y voy a probar estas especias nuevas que todo TikTok está como súper in love con ellas. Que es de Jazz Spices aguacate topping. Dicen que es espectacular, así que tengo que probarlo. He comprado mostaza también, piparras, nata para cocinar, pasta de tomate, una cuña de parmesano y tranchetes de cheddar. Tomate frito y crema agria. ¡Oh! Banderillas picantes. Semillas de sésamo. De congelados he cogido solo coliflor, que no me gusta mucho, pero el otro día la probé en un restaurante y me flipó, entonces voy a intentar recrear esa receta. Y he comprado una pata de pulpo cocida, langostinos cocidos y carne picada. Y luego nada, he cogido papel higiénico y papel de cocina. Y esto es todo. Buenos días, chicas. Me tengo que espabilar porque tengo que empezar a grabar una campaña que tengo con Belief de una rutina de mañana y noche. Entonces he pensado que la temática en general del vídeo sea como un día conmigo, pero a modo muy rápido, con tomas muy rápidas, sobre todo del día principal, para que el protagonismo lo tengan las rutinas de mañana y noche. Pero claro,
tiene que haber como algo que cohesione ambas escenas. Entonces bueno, voy a grabar ahora la rutina de mañana y la intro. Luego me pondré a trabajar un poco contestando algunos mails, tengo que hacer algunas facturas y también empezar a editar el blog que grabé de la mudanza, que no lo he tocado. Y esta semana me he propuesto volver a Pilates. El médico me ha dicho que puedo, vamos, que me puedo meter en una clase de CrossFit si quiero, que no pasa nada. Lo único, sí es cierto que he perdido como tonificación en el pectoral, entonces que es probable que tenga menos resistencia o que aguante menos, pero que puedo volver a hacer deporte sin ningún problema. Así que, pues eso es todo. Voy a empezar con el día. Bueno, chicas, son la 1:00 de la tarde, se ha pasado la mañana volando, he estado trabajando un poco y no habéis podido ver nada porque he estado grabando toda la rutina de mañana con Belief, se me ha parado la tarjeta de memoria, he tenido un problema y he estado bastante liada con iCloud intentando pasar los datos de la tarjeta al ordenador. Yo voy a preparar una receta que yo pensaba que había visto en TikTok y no, me he confundido, así que me la voy a inventar. En algún lado la he tenido que ver en mi cabeza, no entiendo. Voy a utilizar carne picada, un poquito de lechuga, estos tomatitos cherry ya los voy a acabar. Bueno, voy a sacar la salsa picante que seguro que se lo voy a echar. Y mi idea es hacer una especie de taco, pero de hamburguesa, pero con sabor a nachos. De que las desgracias nunca vienen solas, es verdad. Por si no tenía ya suficiente con el día de hoy, que parece que por la mañana la tarjeta no iba, no podía continuar con el blog y todo, después de comer, cojo el móvil, que estoy grabando el blog para campaña de Belief, y se me queda sin batería y digo, vale, lo voy a cargar. No recibo el cargador, se me enciende, se me apaga, se me enciende, se me apaga todo el rato, no me deja ni poner el pin, se me vuelve a apagar, pruebo otro cargador por otro enchufe, un cargador inalámbrico. Nada, y os lo juro, se me ha saltado la lágrima diciendo, ¿me estás diciendo en serio que me voy a tener que ir a comprar otro móvil? Y es verdad que ya daba algunos pequeños fallos desde hace como una semana, que yo decía, pero bueno, pensaba que jolín, todavía podía seguir con él. Pues estaba a punto de ir hasta que de repente, en un cargador, se me ha cargado, que se me ha cargado un 40%. Es un problema que tengo que encontrar de solución. Pero hoy no. Hoy no, hoy tengo un día horrible en el que todo me está saliendo al revés y cada cosa que hago me sale mal. Así que he dicho, mira, voy a continuar como se pueda. Me he vestido, he grabado así algunas tomas para el blog de Belief. Me he hecho un moño y he dicho, me voy a ir a la clase de Pilates. Porque total, si me voy a quedar en casa, no voy a arreglar nada. Así que vengo a deciros que hoy está siendo un desastre. Y no sé cómo quedará aquí editado, pero al menos en real, horrible. Nada, mi primera clase de Pilates, estoy nerviosa también, no quiero hacerme daño, no sé si me va a doler, digo yo que no. Voy a avisarle a la profesora por si acaso, qué ejercicios pueden afectarme más o menos, yo qué sé. Y hasta después de ir a Pilates tengo que pasarme a comprar las 4 cosas que se me olvidaron ayer en el supermercado y con ganas de llegar a casa y meterme en la cama y que se acabe el día.
sinceramente. Ya en casita, chicas, me he dado una ducha, me he lavado el pelo, aunque no me toca hoy. Pero he dicho, no me toca, pero me lo he ganado. Me ha venido muy bien la clase de pilates, ha sido muy dura. No por los ejercicios, sino porque llevaba mucho tiempo sin ir. Y ha quemado las piernas, los gemelos, me ha quemado todo. Estoy segura que voy a dormir mucho más relajada gracias a esta clase. No estoy desnuda, estoy en toalla. Espero que YouTube no me quite el vídeo. El caso es que nada, sigo grabando la campaña de Belief y por eso no habréis visto algunas tomas aquí intermedias. Voy a desenredarme el pelo, me voy a preparar una ensalada para cenar y a la cama. Pensaréis que me he equivocado al poner los títulos aquí, pero no. El miércoles fue un día que prefiero olvidar de mi memoria. Tenía muchísimo trabajo por hacer y vino, creo que el día que más gente a casa estuve atendiendo al fontanero, al electricista, al carpintero, al herrero, a un montón de gente. Y además, no solo atendiéndoles, voy para arriba, para abajo de la casa, aspirando, barriendo, limpiando lo que van arreglando, porque hay cosas y fallas de la casa, pero claro, todo hecho un desastre, la aspira, el polvo, vinieron también a colgar perchas, cuadros, espejos que teníamos pendientes. Y entonces yo estaba muy estresada por la mañana porque además estaba sola en casa y tenía que hacerme cargo de todo. Y dije, vale, voy a fluir con la vida, ¿vale? Me estaba estresando muchísimo y me estaba sintiendo súper culpable porque no podía editar, no podía grabar el vlog de una semana conmigo. Y estaba al borde de la lágrima, ¿eh? O sea, si no fuese porque tenía 20 personas desconocidas dentro de casa trabajando y tenía que mantener la compostura, me hubiese hecho un burruño en el sofá y de ahí no hubiese salido. Total, que al final dije, mira, ¿sabes qué? Ya está, ya está. Si no puedo, no puedo, o sea, no voy a forzarme más porque sufro, sufro mucho. Entonces, nada, ayer literalmente dije, venga, no grabo. No grabo, no edito y me dedico a estar con esta gente. Luego también vinieron unos chicos que terminaron de sacarnos todo lo que teníamos en el piso, cosas inmuebles que no se han conseguido vender. Los desmontaron y nos lo trajeron al garaje de esta casa porque el piso lo tenemos que dejar vacío esta semana sí o sí para entregarlo con las llaves, todo limpio y tal. Total, que ayer fue el día de todas esas gestiones de golpe y me superó. Por eso no visteis nada y preferí fluir con la vida. El caso es que hoy pinta bastante mejor. Ayer estuve toda la noche editando la campaña de Belief y ya la he enviado esta mañana. Eso ya me deja bastante más tranquila. Ahora mismo están aquí unos montadores que hicieron todo el vestidor del dormitorio principal porque hay cajones que no cierran bien y hay un cristal, el de la isla principal del vestidor, que han puesto al revés. O sea, está como la parte que va abajo, va arriba y bueno, venían a ver ese par de cosas. Ahora viene también el electricista, esta tarde vendrá el carpintero porque hay unos armarios de instalaciones que panelaron enteros y lo hicieron mal, entonces tienen que hacer un panel accesible para poder hacer un registro de las instalaciones y los tubos que hay detrás del suelo radiante, yo qué sé. Mira, no voy a entrar en eso porque estoy hasta aquí de la gestión. Bueno, total, que nos aburro más.
sé cómo estará, pero cómo huele y cómo se ve, tengo muchas expectativas. E intento hacer como rollo brunch y me echo un café con hielo. ¿Cómo yo no he probado esto antes? ¡Wow! No me lo puedo creer. 1000 de 10. O sea, ¡qué sabor! No me extraña que se haya hecho viral. Es un poquito difícil de comer, pero merece la pena. He salido de clase, he pasado por Brownie, me he comprado un jersey que viene en el escaparate el otro día y que me gustó mucho, y también he renovado algunas mallas y algo de ropa de deporte. Me he comprado plumas en Oysho, azul clarito, súper bonito. Ahora os haré un unboxing. Y hoy la clase de pilates ha sido en el suelo con la esterilla, y las odio porque me cuestan un montón, y tengo un montón de agujetas del martes porque hace 1000 que no voy a pilates. Y estoy tiesa. Ya me voy a casa. Tengo mucha hambre. Me voy a hacer una ensalada que me la voy a gozar. Que me acuerdo que me la hacía cuando vivía sola en Madrid. Y tiene canónigos. Y tiene como una vinagreta de mostaza que estaba buenísima, con pulpo. Y también pimientos del piquillo. Pues eso. De viernes, chicas. Tengo un sueño, que me muero. Y tengo unas agujetas que no puedo mover. Hoy desayuno con vosotras en el despacho porque ayer estaba súper cansada y se me olvidó haceros el haul de la ropita que me compré cuando salí de pilates. Así que he dicho, pues lo voy a hacer ahora. Os voy a enseñar primero lo que me compré en Brownie. Y yo pasé a la tienda solo porque vi este jersey en el escaparate y dije... El color, que es morado, pero es un morado como con algunos detalles en negro. Es el tipo de jersey que yo utilizo muchísimo en invierno. Y entonces dije, venga, hoy paso por él. Pero acabé picando en otras cosas porque, claro, me compré también esta camisa, que es la típica camisa que yo suelo combinar mucho si voy a cenar, si hay algún evento así mono, no sé. Es como una camisa semitransparente. Debajo me suelo poner algún body y me gusta mucho el cierre de delante con los lacitos. Y luego dos camisetas de estar por casa o para ir a pilates, así un poco rollo más de sport, más informales. Esta de aquí, muy elástica de manga larga, me pareció muy mona. Y del mismo estilo, esta tiene el mismo tejido pero parecida. Es un Brownie. En Oysho, por cierto, no me he lavado la cara todavía, ni me he mirado los pelos que tengo. Aunque supongo que vosotras estáis acostumbradas a verme ya de todas las formas. Vamos con Oysho. El plumas que me compré me parece monísimo. Mirad el color. Me gustó mucho. Me cogí una talla M también porque me gustan los plumas así holgados. Me compré también esta especie de sudadera finita porque es como un tejido así muy elástico y me pareció muy mona también. Yo a pilates suelo ir en manga corta, entonces me pondría esta sudadera y luego pues el abrigo. Me pareció muy cómoda, muy suavita. Vi estas mallas en este color burdeo, súper otoñal, y me encantaron. Dije, me
flipan. Luego me compré también dos calcetines de algodón básicos en gris y en blanco para estar por casa. Los que tenía del invierno pasado, no quiero deciros cómo tienen la suela. No sé si es que camino en rocas, porque no lo entiendo. Y llevo buscando unos calentadores para ir a pilates desde el año pasado. Y cuando no están de moda, parece que no los puedes encontrar en ningún sitio. Uno en blanco, otro en gris y otro en negro. Los estrenaré la semana que viene. Aquí no acaba la cosa, porque mirad qué chalequito de borreguito más mono me compré también. Parece súper bonito. Esto me lo compré para ir a esquiar, porque necesitaba una especie de bolso que me lo pudiese cruzar y quedase muy muy pegado y no me molestase, porque estoy harta de ir a esquiar y tener que meterme las mil cosas, las llaves, el móvil, las gafas, la cámara, todo en los bolsillos. Digo, mira, no. También me compré una camiseta negra básica, también para ir a pilates. Otro par de mallas negras básicas, que estas son las mismas que las Burdeos, son las que uso para ir a pilates. Y las negras son las que más desgastadas tengo, las que más uso. Y me he comprado otro par. Y ya por último, estos pantalones como de chándal o para estar por casa, que me parecieron muy bonitos. Parecen de Adidas con esto. Para estar en casa cuando trabajo por las mañanas editando o no salgo de casa, me parece genial. Eso es todo. Bueno, chicas, son las 6 de la tarde y no he podido grabar nada porque ha habido un problema con un proyecto, bueno, con el proyecto con el que he estado trabajando este último año. Y bueno, pues no sé, porque no sé todavía qué puedo decir ni qué no, porque no sé si el problema va a estar solucionado para cuando yo suba este vídeo o no, entonces mejor no digo nada. He tenido una reunión de emergencia, en plan, ¿qué hacemos? Yo llorando, no sabía qué hacer, bueno. Y aún sigo mal, pero estoy intentando solucionarlo y mi equipo también, entonces estamos viendo cómo se puede hacer. Lo malo es que es viernes y pues el fin de semana la gente no está, la semana que viene es el miércoles, es festivo, y el lunes tenemos programada otra reunión de emergencia a las 11, a ver si podemos solucionarlo. Pero bueno, me duele muchísimo la cabeza, no sé. No me encuentro bien. Este vlog está siendo un desastre. Lo mires por donde lo mires, no tiene ningún tipo de sentido. No sé ni si subirlo al final. Si estáis viendo esto, es que sí, evidentemente. Pero ya os digo, no tengo ganas de subir esto porque no está quedando bien. Y a veces pienso, el problema soy yo. Soy demasiado exigente, soy demasiado perfeccionista. Eso me para en algunos momentos o me hace ser mejor. En plan, ¿qué me hace en realidad? Lo único que quiero es dormirme y que llegue el fin de semana, que no venga nadie a casa, que no venga el electricista, que no venga el fontanero, y estar tranquila en casa y ya. Yo voy a seguir editando el vlog, que lo tengo aquí. Aquí tengo el vlog de una semana conmigo, el de la mudanza. Voy a seguir editándolo, voy a hacer todo lo posible para que lo podáis tener este domingo. Estamos a viernes. Estoy triste, chicas. Estoy muy triste. Voy a seguir editando y voy a intentar olvidarme de todo.
No os he hablado en todo el día, ha sido un día lleno hasta arriba de recado. De hecho, es que he venido a casa, he comido y literalmente después de recoger la cocina me he ido. Pero bueno, se han quedado muchas cosas hechas. He ido también rápido, antes de que cerrasen a las 8, al supermercado a comprar la carne para mañana hacer cocido. Tengo muchas ganas. Pero bueno, ya estoy en casa, estoy tranquila, me he duchado, he lavado el pelo, voy a cenar crema de verduras que ya tengo hecha en el frigo. Ya, relax. Aquí donde me veis, la paliza de día que me he pegado, vale, pues es mi primer día de regla. Bueno, me bajó anoche, tarde noche, y esta mañana ha sido un día heavy. Mañana sí que no pienso salir de casa para nada. Por cierto, me he arrancado todas las uñas, sí. Bueno, las uñas, el esmalte. Cada uno elige su vicio. He ido también por la mañana, creo que lo habéis visto, a Zara Home a por unas macetas, unos maceteros que vi que me encantaban para unas plantas que tengo como en la doble altura así de la casa. Pero bueno, tengo que trasplantarlas. Luego fui a un vivero a ver si tenían crisantemos, que son típicos de esta época. Se le habían acabado todos. Me ha dicho el chico, dice, ha sido una locura y eso que hemos traído el doble que el año pasado. Dice, la gente se peleaba por ellos y yo. Así que al final me he pasado por otra floristería y sí que tenían. Sigo pensando que esto es un desastre de vlog. Normalmente todo este, el skincare me lo hago antes de irme a dormir, pero hoy me apetece cenar, ver un rato la tele en el sofá y meterme a la cama directamente. Entonces estoy intentando aprovechar ahora. ¡Ay, este grano de aquí! Ya luego después de cenar me lavo los dientes y chimpón. Bueno, chicas, voy a despedir aquí ya el vlog, aunque son las 8 de la noche, pero no voy a grabar más porque total tampoco estoy grabando todo lo que debería y creo que necesito cerrar ya aquí esta semana y este vlog. Llevo todo el día hoy en casa y aunque intento estar tranquila, no paro de pensar en el lunes, que es mañana y que tengo una reunión y total, como no os puedo contar nada, y ya está, ojalá se solucione. Así que nada. Que os mando un beso enorme y que muchas gracias por estar conmigo siempre y por entenderme y por apoyarme, porque sé que siempre lo hacéis y me llega todo vuestro amor y cariño a través de los mensajes y de los comentarios. Y que os mando un besazo enorme desde aquí, espero que tengáis una buena semana y nos vemos muy prontito. ¡Mua!